Sopa tortilla, mi sopa mexicana preferida. Es contundente, deliciosa, sabrosa y además se hace súper rápido. Probadla porque os va a volver locos. Venga, vamos allá. En la olla en la que vamos a hacer nuestra sopa ponemos una cucharada o dos de aceite, no más, muy caliente. Cuatro o cinco tomates cortados en cuartos. Una cebolleta cortada en trozos o media cebolla cortada en trozos. Un poco de chile pasilla que si no lo tenéis, que no lo vais a encontrar, no pasa absolutamente nada. Dos ajos cortados. Y... Si no tenéis chile pasilla, le podemos poner un trocito de jalapeño o de algún chile o un poquito de chile en polvo o una cayenita o algo que le dé un poquito de fuerza. No que lo deje picante, pero que le dé un poquito de potencia. ¿vale? Lo vamos a dejar muy quietito, muy quietito en la olla. Solamente le vamos a dar unas cuantas vueltas, aunque veis que se agarra así un poquito, se agarradito, lo vamos a raspar luego también. Esto lo podéis hacer con un soplete, pero como entiendo que la mayoría no lo tiene, pues lo hacemos de esta manera. Una vez que le hemos dado unas vueltas y han cogido un poquito de color, lo vamos a meter en el vaso para triturarlo muy bien, muy bien, muy bien. También le voy a añadir tres o cuatro tomates secos que tenía remojando, que no los voy a utilizar para otra receta, los voy a meter porque le darán potencia a ese tomatito. ¿Veis? Lo trituro muy bien. Y ya tenemos en la misma olla que no hemos quitado la de abajo, simplemente como es la que he raspado, un poquito de aceite, las pechuguitas muy secas y las vamos a sellar. Nada más que sellar porque luego le vamos a poner el caldito y las vamos a hervir. ¿Eh? Pero es importante que estén secas para que no se nos peguen en el fondo. Una vez que las tenemos bien selladas, le vamos a añadir nuestro caldo. Y ya lo vamos a dejar hirviendo durante unos 10-15 minutitos hasta que las pechugas estén hechas. Veis si no cubre del todo el caldo, pues le añadís un poquito de agua, que es lo que he hecho yo. ¿eh? Yo le he puesto como un litro, un litro, litro y medio tendréis que utilizar. De acuerdo, depende del cacharro que utilicéis. Y le añadimos nuestro manojo de cilantro. Yo no le pongo sal todavía, se lo pondré después, porque el caldo tiene sabor. Bueno, y le he añadido también el caldito, el agüita que me quedaba quedado de los tomates secos. Pues eso se lo he añadido. La verdad es que le ha dado mucha gracia lo del tomate seco, he eh, de deciros. Eh. Lo vamos a ir viendo. Veis, en cuanto lo pongo a fuego fuerte empieza a salir la espuma. Esta espuma no es esencia, no es, mmm, no sé qué es que me han dicho mil cosas. No, esto es suciedad. O sea, son impurezas y hay que quitarlas. Hay que desespumar los caldos. No hagáis los caldos con esto. No se lo dejéis, tenéis que quitarlo. ¿Veis? Ahora ya se lo bajamos, una vez que ya he quitado bastante la espumita, bajo el fuego, lo tapo, lo medio tapo y lo vamos a dejar, pues eso, unos 10 minutitos hasta que las pechugas estén hechas. Mientras tanto, vamos cortando nuestro queso en cuadraditos. Podéis utilizar también queso rallado, pero vamos, yo lo hago en cuadraditos. Lo pondré luego en el fondo del platito. Vamos a cortar también de forma así transversal nuestra cebolleta que le da un punto muy bueno, ponerlo así crudita al final, un punto crunchy, un sabor muy rico. Ya tenemos cocidas nuestras pechugas, no hemos tardado nada. Las hemos puesto en un plato, dejo que se enfríen un poquito y las vamos a deshilachar muy bien, con dos tenedores o con la mano. Nuestro caldo, como ya está, lo podemos colar si queremos, aunque no es absolutamente necesario, la verdad, con sacarle el... Manojo de cilantro será suficiente. Le añadimos nuestra mezcla de tomates y le vamos a dar también un hervor en cuanto le hayamos puesto nuestro maíz y nuestro pollito deshilachado, que lo vamos a deshilachar, ¿veis? Así. Si está muy caliente, pues con los tenedores o si lo preferís, cada uno que lo haga como quiera, ¿eh? lo podéis hacer con dos tenedores, lo vamos separando. Yo prefiero hacerlo con la mano, la verdad. Como no está muy caliente, pues agarro un trozo y lo voy deshilachando así. No lo queremos muy, 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 muy deshilachado ¿eh? para esta sopa. ¿vale? Para que se noten los trocitos, pues también está bien. ¿eh? Y esto lo vamos a añadir a nuestro caldo. Aquí sí podemos sazonar ya. Probamos el caldo, sabrá todavía bastante a tomatito, pero le vamos a añadir un pelín de sal. Ajustadle un poquito de sal ya. Y le vamos a dar un hervor mientras nosotros cortamos nuestras eh, tortillas, que será como 5 o 10 minutos, estará hirviendo, ¿eh? ¿Veis? Cortamos las tortillas y las vamos a hacer en acierte bien, bien caliente hasta que estén doraditas. Pongo un, un plato al lado con un papel de cocina para que se absorba el aceite. Y cuando estén doraditas, pues las voy sacando ahí y ya está. No sabéis cómo está esto. Y ya estamos listos para montar nuestro plato. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ver, mirad. El bol, le he puesto el quesito aquí. No se lo pongo dentro del caldo porque se funde y es que se pega y es un lío. Aguacate y ahora lo único que vamos a hacer es que le vamos a servir un poquito de nuestra sopita encima, ¿eh? con su maíz, con su pollito. Mirad qué cosa tan rica. Por favor, ahora ya caldito, ¿eh? Así. Y ahora lo voy a decorar con... Vamos a añadir un poquito de la cebolleta. Un poquito de aguacate, un poquito de crema. Yo creo que con una mano no puedo. Lo voy a hacer. Voy a ir decorando con las dos y ahora os lo enseño. ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos ya, ¿eh? hemos puesto el aguacate, un poquito de cilantro, nuestra cebolleta, un poquito de creme fresh que le da un puntazo, buenísimo, el quesito que se está fundiendo por abajo y en el último momento le voy a poner unas cuantas tortillitas por encima, pero yo en el centro de la mesa voy a poner el plato con un montón de tortillitas para que cada uno se vaya poniendo las que quiera y unos trocitos de lima, porque con un poquito de lima también están deliciosas. Hombre, yo el aguacate y las cositas verdes a los niños no se pero te aseguro que mis hijos han dicho que está buenísima y les encanta probarlo porque es un platazo. Os va a encantar.